had one choice to keep our society advancing. We had to take control. Científicos japoneses encuentran 15 nuevos planetas, incluida una supertierra, que orbitan pequeñas y frías estrellas conocidas como enanas rojas, a 200 años luz de nuestro planeta. En torno a la enana roja K2-155, se encontró un exoplaneta potencialmente habitable, que tiene un radio 1,6 veces mayor que el de la Tierra, y que podría albergar agua. El hombre más rico del mundo, el propietario de Amazon, Jeff Bezos, promete hacer de los viajes al espacio una realidad para todos. Bezos no ha especificado qué proporción de su fortuna está dispuesto a sacrificar por la exploración espacial, pero, de acuerdo con un amigo, podría ser toda su fortuna, excepto lo que dejará para mantener a su madre. Una investigación científica concluye que, contrariamente a lo que se cree, los videojuegos de lucha y disparos no incrementan los niveles de violencia en la sociedad. Estudio vincula las horas viendo televisión y el riesgo de padecer cáncer de colon. Mucha actividad física implica un menor riesgo, mientras que 4 horas de comportamiento sedentario aumentan un 35% el riesgo de enfermarse. Una investigación de universidades inglesas y francesas concluye que la empatía hacia los demás seres humanos no proviene solo de la educación y de la experiencia, sino que está vinculada con la genética. El estudio también concluye que las mujeres, por término medio, son más empáticas que los hombres. Científicos del MIT, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, descubren que electrificar el fuselaje de un avión puede impedir que los aviones reciban descargas de rayos durante el vuelo. El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial revela que tras el terremoto de 7,1 en México del pasado septiembre, la Ciudad de México se hundió 25 centímetros en un mes, rebasando su promedio mensual de hundimiento, de entre 2 y 2,5 centímetros. Descubren un sitio arqueológico en la ladera oeste del volcán Pico de Orizaba, en México, que podría ser un adoratorio prehispánico con posible uso astronómico y ritual, denominado Texacualco. La construcción de una carretera en el sur de los Países Bajos provoca el descubrimiento de un gran cementerio de la élite romana, no registrado en ninguna fuente escrita. El descubrimiento sorprendió a los científicos, ya que, en primer lugar, los restos estaban enterrados a una profundidad de solo 50 centímetros. Además, pertenecen a antiguos romanos ricos y nobles, pero hasta el hallazgo, no se conocía la existencia de antiguos asentamientos romanos en esta zona.